vamos a pasar a la hidratación, ¿de acuerdo? He decidido utilizar de la línea Sai Moisturizing, ¿de acuerdo? Que es muy fluido y viene muy bien para el día, ¿de acuerdo? Porque te va a aportar, otra vez vuelvo a decir, hidratación y va a dejar la piel fantástica, ¿de acuerdo? Me encanta la forma de ponerlo, ¿no? Siempre un experto en belleza nunca es como nosotros, que nos los ponemos todo como rápido, ¿sí? Pues como si nos laváramos la cara, ponemos las cosas, ¿no? ¡Qué horror! Exacto, y cada paso lleva su tiempo. Realmente uno puede pensar, wow, es que no tengo tiempo, tengo mucha prisa, tengo que irme al trabajo. Sí, pero realmente cuando uno aprende a hacer las cosas... Es un hábito es después. Es un hábito y luego realmente son 10 minutos, 15 minutos, cuando uno se conoce a sí mismo, ¿de acuerdo? Ya podemos ver como la piel la tiene muchísimo más luminosa. De acuerdo, está un poquito enrojecida, pero es por el movimiento y por la vitamina C. Pero bueno, en realidad ya tiene la piel preparada, de acuerdo, para hacer el retoque de maquillaje. Hemos limpiado, hemos tonificado, hemos hidratado, de acuerdo. Hemos aportado vitamina C y a continuación vamos a hacer un repasito, un retoquito de máscara de pestañas, colorete y labio, de acuerdo. Vamos a empezar con la... He decidido utilizar... Kiehl's usa coloretes también. Yo no sabía que tenía maquillaje. No tenemos que coloretes tal cual en Kiehl's. Este lo hemos cogido prestado de Armani, ¿de acuerdo? Porque consideramos que es un colorete fantástico también y bárbaro, ¿de acuerdo? Lo que sí, la máscara de pestañas y el gloss de labios sí son de Kiehl's, ¿de acuerdo? ¿Cómo debemos aplicar el colorete? Perdona, porque te comenté antes también que íbamos a utilizar un retoque de crema color. ¿De acuerdo? Lo comenté antes y se nos ha pasado, pero es lo primero que debemos de hacer. ¿Cómo vamos a utilizar la crema color? En este caso, la crema color la vamos a utilizar a modo de maquillaje. ¿Cómo debemos aplicarlo? La crema color se puede aplicar con los dedos, ¿de acuerdo? Pero yo la voy a aplicar hoy con la esponja. Pues vamos a aplicarlo a modo de toques para que el producto me quede depositado en la piel. Exacto, ya vemos cómo va variando el tono de la piel. No, recordamos que no es un maquillaje. ¿De acuerdo? Pero es otra manera u otra posibilidad que tiene nuestra crema color. Ahora, máscara de pestañas. Presento nuestra máscara de pestañas, 100% natural. ¿De acuerdo? ¿Cómo debemos aplicar la máscara de pestañas? Pues tenemos que aplicarla o intentar aplicarla en la base de las pestañas, en la raíz de la pestaña, donde justo da la curva. ¿De acuerdo? Entonces miras hacia abajo, por favor. ¿Cómo debemos aplicar el colorete? Según nuestro rostro, así lo aplicaremos sobre el pómulo o bajo el pómulo, ¿de acuerdo? En el caso de ella, ¿de acuerdo? Vemos como su rostro tiende a ser un poco más cuadrado en sus formas, ¿de acuerdo? Porque su dimensión en la frente es al igual que su dimensión en el mentón, ¿de acuerdo? Se le afina un poco hacia abajo, pero su rostro suele ser cuadrado. ¿Cuál es el rostro que en este siglo intentamos conseguir? El rostro ovalado, el rostro oval. ¿De acuerdo? Que es un rostro quizá un poco más alargado. ¿Cómo lo conseguimos? Pues vamos a aplicar el colorete, puedo poner la brocha incluso aplastada, justo bajo su pómulo, ¿de acuerdo? El color más intenso. Para llevárnoslo suavemente hacia arriba. Eso es para conseguir ángulos en el rostro. Aplicaríamos el gloss, el lip gloss, ¿de acuerdo? Nuestro lip gloss, en concreto he utilizado el Light and Broadway, con un toque de color, y recuerdo que es el número uno en el mundo, ¿de acuerdo? En reparación, ¿de acuerdo? Hemos trabajado la piel, hemos limpiado la piel, la hemos tonificado, hemos aportado vitamina C, ¿de acuerdo? Luego hemos hidratado la piel. Luego nos hemos centrado en el contorno de ojos para darle firmeza, ¿de acuerdo? Con el Chris Marine. A continuación hemos aplicado un toque de crema color, con un toque de labios y un toque de coloretes y pestañas. ¿Con eso es suficiente para estar guapo? Durante el día puedes circular así perfectamente. También en el caso de la noche, que vamos a alguna fiesta o algo así, podemos cambiar la crema de maquillaje de color por un toque de maquillaje,
o realmente incluso podría servir así. Realmente con una piel bien cuidada no necesitamos maquillaje. Bueno, María Elena, y por último, ya el último paso sería utilizar una fragancia, ¿de acuerdo? Yo he elegido el Original Mask, ¿vale? Que es original nuestro desde 1921. En sus principios se llamaba Love Oil, ¿de acuerdo? Y luego pues se cambió a Original Mask, ¿de acuerdo? Ese perfume es fantástico. Es fantástico. El Mask para mí la verdad que es adorable. Es una de las fragancias. Tú sabes que yo he comprado los dos, este y el verde, que no sé el cómo Forest se llama. Rain, ¿de acuerdo? Y haces tus propias combinaciones, ¿no? No. Este se lo he dejado a mi novio y este lo he usado yo. Pero cuando vuelo a mi novio digo, esto solo te lo pones conmigo. Claro, solo te lo pones conmigo. ¿Cómo debemos hacerlo? Pues siempre se recomienda perfumar en V. ¿De acuerdo? Y sobre todo utilizar la zona de los pulsos. ¿De acuerdo? Podemos utilizarlo en las muñecas. Toda la vida la zona de los pulsos. Corvas, que es una zona que nadie se suele aplicar a fragancia. Y con la circulación sanguínea reparte también toda la fragancia. ¿De acuerdo? Y esto sería todo. A continuación ellas van a hacer todos los pasos que hemos ido haciendo. Ahora grabamos a esta señora y a esta señorita conociéndose, a ver qué aprendieron, chicas. Formidable. Formidable. Espero que les haya encantado lo que hicimos en Kiehl's, espero que hayan tomado nota de cada uno de los tips que nos dio el experto en belleza y ahora, como les prometí, estamos en un debate.